Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso. Ha quedado una tarde buenísima, sin una sola nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte. Un día más, Múnich nos prepara para coger un espectáculo de altos vuelos. La fuerza imparable alemana buscará volver a imponerse ante un nuevo visitante que, sin duda, no se irá de aquí de rositas. Ya se ha retomado el juego en el campo. Bayern Múnich y Portugal. Ahora es justo cuando necesitan abusar de esa velocidad. En este partido tenemos a un jugador que, desde mi punto de vista, es uno de los mejores centrocampistas ofensivos de su generación, Robert Pires. Sí, y yo añadiría también que es un extremo muy prolífico que además está acostumbrado a marcar goles importantísimos. Es un valor seguro para cualquier equipo, la verdad. Y tiene además esa elegancia con el balón en los pies que hace que no puedas quitarle los ojos de encima. Bellingham. Mbappé. El Bayern de Múnich buscan adueñarse del partido desde el principio. Un pase bien medido. Tchouaméni. Mbappé. Vaya, al menos lo intentó. Donadoni. Buen robo de balón y contragolpe. Menudo caramelito. Qué buena intercepción. Escoge de fábula. ¡Mbappé! ¡Gol de Portugal! Una precisión de cirujano. Ya puede ser un buen portero. Esa no la enganchas por mucho que te esfuerces. El partido prosigue con el 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. ¡Atención, que está en zona de peligro! ¡Neymar! Hernández ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Una buena oportunidad de contraatacar. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Parece que no tenía los mismos planes. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración al ponerse por detrás y eso es muy positivo, muy positivo. Ahora, a ver qué pueden sacar de la situación. ¡Me dispara! ¡Y gol, gol, gol! ¡Qué barbaridad de Haaland! ¡Se los están merendando! El pase llevaba a sus pies tras una carrera muy inteligente. La defensa se quedó estupefacta. Se colocan dos arriba. ¿Y cómo era de esperar? ¡Golpeaban! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá al marcador! La diferencia se reduce a un gol. Oye, ha sido sacado del entrenamiento, ¿eh? No te creas que tengo que ese instinto puro, porque han sabido comunicarse bien. Pero ha puesto el pase donde justo hacía falta. Se reduce a un gol. El partido da un giro de 180 grados, ¿eh? Ahora son ellos los que llevan la iniciativa. Consigue conectar. ¡Neymar! ¡Paradón espectacular! Ha sido muy listo, ¿verdad? Buena jugada. Y aquí llega el
primer saque de esquina. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Es que pasan de un extremo al otro. ¡Qué buen balón! ¡Haaland! ¡Y gol, gol, gol! ¡Qué barbaridad de Haaland! Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad. En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. Es mortal. Un poco a trompicones debido a la presión, pero ahí lo llevas. Tiene motivos para estar satisfecho con esa definición. Lleva dos y ojo, que igual tiene más hambre. Eso, sin duda, ha hecho que cambie la dinámica. La verdad es que han tirado por tierra cualquier mínima opción que tuviera el rival. Busca un buen desmarque. La han recuperado en breve. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Se le encara bien y se hace con el balón. ¡Se pasó! ¡Sala! Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Hakimi. Tchouaméni. Buena presión. No le ha dado opción alguna. Rummenigge. Bien pedido. Ha visto la carrera. Pires se encontraba en fuera de juego. Calla. There will be 3 minutes at a time. Pelota para Rodri. Rummenigge. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Neymar gana el duelo esta vez. Rubén Neves. Está solo. Just a quick announcement, and an exciting one too. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you have a ticket. Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar. Si es un mundo eso, ¿eh? Sí, resulta tentador ya por el partido contra la Tigre. Damas y caballeros, esto es un paradón. Eso está bien, ¿eh? No se puede pedir mucho más. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Saliba. White. Rodri Hernández. Rubén Neves. ¡Busca el disparo! La pone a la banda. Tchouaméni. Balón para Kylian Mbappé. Se lanza al ataque. Bellingham. Sprinta por el centro. La defensa ha estado de categoría, pero la verdad es que les ha hecho sudar la gota gorda.
pasará esto, cuando juegan equipos de tan alto calibre. Ahora queda ver una cosa. ¿Quién será el que aproveche mejor las oportunidades que consiga? Van a tener que poner toda la carne en el asador para salir victoriosos. De eso no tengo duda. Intenta jugar con él, pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. 60,810. Rubén Díaz. Y la juega hacia la izquierda. Hernández. Parece que sale de esa. Parece que busca el desmarque. Se ve que se las sabe todas. ¿Será capaz de culminar? Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Utiliza ese espacio en la banda. Eso no ha salido como esperaba. Neymar. Buena intercepción. Mano a mano con el team. Estoy sin palabras. Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podía haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y, llegado ahí, marcó un golazo. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de... ¡Intenta el remate! ¡Golazo de Kylian Mbappé! ¡Golazo de Kylian Mbappé! ¡La gran sensación europea! Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Amplían la diferencia a dos tantos. La cosa pinta mucho mejor para sus intereses, pero mucho ojo, ¿eh? Eso mismo habrán pensado tras el gol de antes. Recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Trata de colarla entre la defensa. Portugal consigue escapar de una situación peliaguda. Un corte magnífico. Si llegan a fallar en la defensa, creo que veríamos ahora mismo un gol más en el luminoso. ¡Remata! ¡Gol! ¡La ha puesto en el fondo de las mallas! Vale que la finalización ha sido brutal, pero es que vaya pase le ha metido el compañero. Saque de centro. Solo van un gol por debajo. Bueno, vuelven a meterse en el partido, eso está claro. Ahora tienen que mantener la calma y aprovechar la oportunidad cuando se presente. Costa curta. Pires. Kimmich. Rummenigge. Interesante balón. Se zafa entre la defensa. Balón. Menudo salto. ¡Gol! Acaba de marcar. Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien. Ha tenido
que aguantar la presión de la defensa y ha culminado con el remate, perfecto. La defensa podía haberlo hecho mejor, pues bueno, puede ser. ¡Intento disparo! Inteligente, gran pase y también gran carrerón que se ha pegado el compañero. Le han ganado la partida muy bien a la defensa. Pues ahí lo lleva, se lleva el balón. Es que ya está imparable. Y de esta manera concluye el partido de hoy. El Bayern de Múnich se ha visto obligado a cerrar esto por la vía más complicada, pero ha demostrado un carácter tremendo para remontar el partido. Un partidazo como una catedral. Rummenigge ha metido 3 golitos. ¡Menudo partidazo! Maldini, ¿cómo has visto el partido? El Bayern Múnich tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota. Eso es muy importante, correr bien con el balón, ser veloces. Y le han sacado provecho a ello y por eso han ganado el partido. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.